¡Qué hambre! Disculpe, ¿tiene un poco de pan? ¿Y tú qué crees que es esto, un orfelinato? ¡Lárgate de aquí, pequeño mocoso! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ay, mi estómago! Si hubiera sido fuerte, ahora estarías conmigo, mamá. Te debo el volverme fuerte. Voy a hacerlo por ti. ¿Ya está todo listo, gato? Así es, Monger. Ya casi terminamos. Bien. Ya no podemos perder más el tiempo. Lo único que hace falta es que vuelva a Bardo con el cargamento que le pedí, para poder teñir las armaduras de rojo. ¿Y les parece que eso es indispensable? Obviamente. Esas armaduras dan mucho miedo. No tienen vida ni personalidad. No me interesa que se vean lindas. Lo único que quiero es que sean útiles. Bien. Como digas, jefe. Ya se las pondremos a las tropas. Yo esperaba que todos ya estuvieran listos. No queda mucho tiempo, gato. Ya casi es la ceremonia. Sí, no tienes que recordármelo. No, yo creo que sí. Tal parece que todos olvidan que necesitamos de esto para realizar nuestra siguiente jugada. Ya es hora. Hoy es un día de dicha. Estamos a punto de recibir a un nuevo hermano en nuestro Inquisitorum. Su lealtad y compromiso son más que indiscutibles. Su habilidad y determinación más que admirables. Y es por eso que a través de mi palabra como gran inquisidor, yo, Zeta, te pido a ti, Griffin, des tu palabra en nombre de Ocran y del santo señor Fénix y afirmes ante mí que entregarás tu cuerpo y alma al camino sagrado hasta que ambas partes mueran y sean entregadas a nuestro salvador. Recibas con grandeza y gratitud. ¿Juras purgar a este mundo en nombre del Inquisitorum? Por Ocra, lo juro. Y en caso de fracasar, ¿juras purgarte en la llama sagrada como castigo por tus pecados? Por Ocran, yo lo juro. Griffin, ¿juras portar la marca carmesí? Por Ocran, yo lo juro. Ahora levántate y porta con orgullo tu marca, Inquisidor Griffin. Escuadrón Terzate es de nuevo en camino. Monger, Kiana y Boss se dirigen a combatir junto con su nuevo equipo de soldados Terzates. Pero esta vez tenemos un objetivo claro. Nos vamos a dirigir por las ninjas Floxan para poder formar una alianza entre los Terzates y la Nación Sagrada, ya que ahora tenemos un infiltrado entre sus filas. El trato podría hacerse mucho más sencillo. Por supuesto que la discreción es un punto importante en esta misión. No queremos que la Nación Sagrada se entere de que tenemos un pequeño ejército junto con nosotros. Por eso tomaremos una ruta alterna. Tal vez el camino sea más largo, pero lo importante es el trayecto. Nadie sabe qué clase de sorpresas nos esperarán en estos caminos desolados. De cualquier manera, ningún problema será suficiente
para derrotar al nuevo escuadrón Terzatez. Por cierto, ¿qué tenemos aquí? ¿Una casa? ¿Qué habrá en su interior? ¿Por qué no echamos un vistazo? Interesante. Bueno, este es un buen lugar para descansar. Y vean si hay algo útil por aquí. ¡Terzatez! ¿Encontraron algo que valiera la pena? De hecho, sí. Encontramos varios libros de ciencia antigua. Deberíamos ver los demás complejos alrededor. Sí, de hecho yo por mi parte encontré un buen ron. Deberíamos ver los demás, como dice Kiana. Muy bien. Si vemos algún complejo, iremos a verlo. Esto nos podría ser muy útil. Busco tu guía una vez más. ¿Es este mi camino? ¿Estoy haciendo lo correcto? Siento que hay algo que no puedo... La vida de hermano dentro del camino sagrado puede ser dura en muchos aspectos, pero jamás es solitaria. Mi señor, yo pido disculpas. Las barracas estaban llenas. No creí que hubiera inconveniente que yo pudiera alquilar esta casa mientras... No te molestes, conozco tu historia. Eres Griffin, el ex-centinela que regresó para volverse inquisidor. Así es, señor. Me llena de orgullo que usted sepa quién soy. Desde que regresé, yo la verdad siempre he querido... Debo decir que tu retorno fue inspirador para muchos. Gracias, milord. Pero a mí no me convence del todo. Disculpe, milord. Quiero saber qué vio en ti uno de mis grandes inquisidores para considerarte digno del manto carmesí en tan poco tiempo. Me gustaría que me acompañaras a caminar, hermano. No podría, milord. No sería... Es una orden. Por supuesto. Ahora cuéntame tu versión de la historia. El escuadrón Terzatez sigue con su aventura, limpiando arañas en tierras desconocidas y visitando lugares que pueden ser prometedores para encontrar la tecnología antigua que tanto necesitan nuestros queridos héroes. Solo tengan mucho cuidado, chicos. No sabemos qué puedan encontrar. Fue una decisión sencilla. Esta nueva amenaza es implacable. Y necesitamos ser fuertes para poder lidiar con ella, que es más fuerte que la nación sagrada. Por eso es que decidí regresar. Debo decir que no es la primera vez que escucho esta historia. Un grupo de demonios de narco que ronda en el sur. Mi señor, con todo respeto le puedo asegurar que no es ninguna historia. Yo mismo tuve la oportunidad de ver los destrozos que han causado en uno de mis viajes cuando fui a la... No tienes nada de qué preocuparte. Ya hemos enviado a 2 escuadrones de paladines para encargarse de ellos. Si le soy sincero, no creo que sea suficiente para lidiar con ellos. Esta amenaza es más fuerte de lo que creemos. ¿Dudas de nuestra capacidad para lidiar con las amenazas que hemos purgado desde los años del Fénix? No, milord. No tengo duda de las capacidades de la Nación Sagrada para poder... Solo nosotros sabemos de lo que son capaces esas máquinas. Sí, milord. Le pido disculpas. Solo planteo la posibilidad de ser precavidos con ellos. Ya no eres más un centinela. Eres un inquisidor. Muestra un poco de valor y no deshonres a tu nación. No será así, señor. Daré todo lo necesario para que usted vea que soy digno. No te daré otra oportunidad. Okran, si puedes oírme, responde. ¿Es este mi camino? Thank you.
De regreso con el escuadrón Terzatez, se encuentran en un complejo antiguo, limpiando arañas mecánicas para descubrir los tesoros que aquí se encuentran. No son enemigos sencillos, pero sin duda no son problema para estos muchachos. Terzatez aquí, Terzatez allá. Un Terzatez te derrotará y te robará tus libros de ciencia antiguos y otros componentes importantes como núcleos de inteligencia artificial. Estos tesoros son muy valiosos, aunque cada vez se hacen menos útiles, ya que la avanzada Terzatez se ha vuelto la epítome de la tecnología militar. ¿Quién podrá detenerlos teniendo todo este poder? Sigamos nuestro camino y... Un momento, ¿qué tenemos aquí? ¿Un edificio en funcionamiento? Pom, pom, porom, pom, porom, pom, porom. Si las gotas de precipitación pluvial fueran de hidratos de carburo y glucosa, me complacería posicionarme geográficamente en ese punto, abriendo las fauces para saborear. Pam, pam, param, pam, param, pam, param. ¿Algún problema? Oye tú, por allá. Dame un momento, ya te atiendo. No te muevas. Déjame adivinar, ¿otro aventurero? La verdad no pareces el típico basurilla, o el bandido tipiquillo para el caso. ¿Y quién eres tú? Un explorador retirado. Mi constitución empieza a engarrotarse. Incluso los esqueletos sucumbimos a la muerte, en algún punto. Anegalandia parecía un buen lugar para instalarme durante mis últimos años. La mayoría de la gente en su sano juicio no correría el riesgo de dar con las arañas robot. Ellas mantienen a raya a la mayoría de los intrusos más hostiles. Al menos hasta la bahía. Sobre todo recibo al aventurero raro que va de paso. Ok. Aunque la vida puede volverse aburrida escondido en esta torre. Así que siempre está bien compartir refugio e historias con colegas aventureros. ¿Así que añoras viajar? A veces. He viajado desde las orientales tierras cenizas hasta las australes ciénagas. Recuperar reliquias extraviadas y piezas de historia perdidas es algo que siempre me satisfizo. Y, por supuesto, observar el comportamiento humano. Y cómo el mundo evoluciona y cae. Háblame más sobre la evolución humana. No hay nada nuevo bajo el sol. Tendencias, culturas, idiomas, dirigentes, vienen y van. Pero el comportamiento criado en la codicia y el miedo conduce la evolución humana hacia un punto muerto. Cualquier tipo de progreso realizado es generalmente destruido, reajustando de una manera u otra, como una ola, evoluciona y vuelve a caer. Bastante profundo, para alguien con un cerebro metálico. Un esqueleto tiene mucho tiempo para la contemplación profunda, especialmente uno que ha vivido solo, sin más compañía que arañas robots, durante los últimos 3 años. ¿Y por qué no tienes una última aventura conmigo? ¿Una última aventura? Vamos allá. Por cierto, me llamo Born, aunque mis amigos me dicen que Mao. Les pido disculpas por la comida. No suelo tener muchos visitantes orgánicos. Sí, ya veo. No te preocupes, está perfecto. Por mí está bien. No necesito alimento, yo tengo un buen ron y con eso estoy más que satisfecho, mi buen amigo metálico. Disculpa si pregunto, pero no es muy común encontrar esqueletos. Y quería saber si tenías alguna historia acerca del Imperio. Lo siento, no puedo responderte a eso. Los esqueletos tenemos la directiva de eliminar nuestros registros de memoria cada 1000 años para evitar conflictos con los recuerdos actuales. Verás, nuestra CPU tiene capacidad limitada. Extender nuestros recuerdos únicamente sobrescribe los datos. ¿En serio?
El líder de los antiesclavistas, Tim Fizz, parece tener una memoria intacta y me cuenta historias acerca del Segundo Imperio. Eliminar parcialmente tus registros de memoria no es una acción recomendada. Las lagunas mentales que esto provoca pueden ser sumamente peligrosas. De cualquier forma, ¿quién quisiera acordarse sobre las atrocidades del Segundo Imperio? ¿Las atrocidades? Creí que no recordabas nada. Es indispensable guardar registros importantes de nuestra historia. No conozco detalles. No preguntes detalles. No te diré detalles. Ok, comprendo. No eres el primer esqueleto que conozco. Todos parecen renuentes a decirme algo acerca del Imperio. No hay nada que necesites saber. ¿No hay nada que necesites saber acerca de Cat Long? Cat Long. No es común que alguien conozca ese nombre. Sin embargo, es muy común que nadie quiera hablar de él. Sin embargo, es muy común que nadie quiera contradecir sus órdenes. Decir información sobre el Segundo Imperio va en contra de la última orden de Cat Long. Tal vez tú quieras contar la historia. ¿Contar una historia que no conozco? Tú conoces perfectamente la historia. Fuiste parte de ella. Eras uno de los exploradores que traía materiales valiosos para el Imperio. ¿Y qué hacía el Imperio mientras yo buscaba esos materiales? Nosotros los humanos siempre hemos sido muy extraños. Hemos buscado nuestra destrucción desde el primer momento en que pisamos esta tierra. ¿Nosotros somos los culpables? ¿Nosotros somos los culpables? Eliminando signo de interrogación. ¿Por qué? El Imperio siempre quiso protegernos. No entiendo por qué hicimos eso. ¿Qué hicimos? Solo teníamos que seguir las órdenes de Cat Long. ¿Por qué no hicimos eso? ¿Por qué no hicimos eso? ¿Por qué no hicimos eso? ¿Cuál es la última orden de Cat Long? Cat Long siempre ha sido benevolente. Nunca te recriminaría por lo que hiciste. Siempre ha sido una buena niña. Borrando registros de memoria, limpiando base de datos. Ellos no dejan de verme. ¿Quién te está viendo? ¿No pueden verlos? No hay problema. Ellos los ven a ustedes. Escuadrón Terzate es de nuevo en camino, después de una conversación sumamente extraña, y de que nuestro amigo Bourne perdiera la memoria de lo que contó esa noche, nos dirigimos hacia la base de las ninjas Flotsam, listos para atacar. Ya estamos en la recta final. Esto se pondrá feo. Todos listos. Tenemos que hacerlo rápido. Debemos ser implacables. Ah, no es cierto. ¿Qué está haciendo aquí? Creí que estaba en una misión de reconocimiento. Ya vimos en dónde. Parece que la misión se cancela. Ella acaba de aparecer enfrente de la base de las Flotsam. No está dispuesta a que sus amigas caigan por culpa de fuego aliado. ¿Qué pasará a continuación? ¿Será guerra o será tregua? ¿Cuál de los dos bandos será el primero en caer? ¿O acaso habrá una nueva alianza? Sea cual sea el resultado, no parece terminar bien para ninguno de los dos bandos. ¿Era necesario que nosotros te ayudáramos con esto? Todavía no me siento muy bien, gato. Vamos, Viv, anímate. ¿Hace cuánto tiempo que no te da la luz del sol? Te aseguro que ese trabajo es muy sencillo. Lo terminaremos rápidamente y ya podrás seguir tirado en el suelo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántos Terzate se necesitan para cambiar un bombillo? Tienes razón, este trabajo es tonto. Entre más rápido lo terminemos, más rápido nos podemos ir. Ahora pongamos nuestras cabezas a trabajar. Ni siquiera recuerdo cómo pusimos eso. Vaya, qué pérdida de tiempo. En primer lugar. Me encantaría no estar tirado en el suelo. Y las sogas ya se las llevó Bardo. ¿Qué es eso de allá? ¿Qué opinas, Viv? ¿Crees que si te aventamos con mucha fuerza puedes sujetarte de ese foco?
¿Pip? ¿Pip? ¿A dónde se fue? ¡Pip, vuelve acá! ¡Hola, extraño! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Pip. Oye, ¿acaso eres mudo? ¡Pip, aléjate de él! Vaya, qué interesante. Y cuéntame, ¿estás perdido? ¿Acaso necesitas algo? Sí, a todos nos gustaría saber qué quieres. ¡Vaya, pareces todo un robot! ¡Tersatez! Sí, esos somos nosotros. ¡Pip! ¿Qué es lo que quieres aquí, esqueleto? ¡Aléjate de él! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un extraño atacando a los Tersatees? Y es un humano convertido en esqueleto. Además, nuestro querido amigo Cachivache está peleando contra él con una nueva faceta de guerrero implacable. ¿De dónde salieron estas habilidades? No parece ser típico de él. ¿Acaso estamos viendo a un ser completamente diferente? ¿O tal vez a un viejo conocido? No sé qué está pasando, pero sin duda alguna esto me agrada. Una épica pelea entre dos esqueletos. Bueno, por así decirlo. Decirte qué hacer, pero lo más conveniente sería capturarlo con vida para saber quién es y qué pretende con los Tersatees. Este ser está muy interesado en ustedes. ¿Acaso es un enviado ejecutor por una tercera persona? Gracias a Salamander Fox y Somarda Ulterior por participar en este video. Encontrarán sus enlaces en la descripción.